Todavía está usted allí, niña. Todavía, Severín. En 20 años de verme coser no has podido acostumbrar. Pero no veas de niña que ya es medianoche. Y no hay gasto para mañana si no entrego temprano este mantel. Vete a acostar. ¿Ya esté? Ya voy a terminar. Siempre que dice usted ya voy a terminar, la sorprende el alba ahí sentada. Ve a ver si hay luz en el cuarto de Rosalía. Está oscuro, niña. Anoche tuvo encendida la luz hasta el amanecer. ¿Qué piensa usted hacer con la señorita, niña? Nada. Cuando una hija está en peligro y no oye consejo, y es víctima segura de la seducción de un hombre como ese que la enamora, una madre no sabe qué hacer. Herencia que le dejó su padre. Te he dicho que no hables así de mi marido. A los muertos hay que respetarlos, hayan sido lo que hayan sido. De don Jorge puedo pensar lo que me dé la gana, que para eso harto lo conocí. Piénsalo, pero no lo digas. Y a la señorita Rosalía le están buscando por lo visto los mismos caminos torcidos que a su padre. Vete a acostar y déjame en paz, que para atormentarme basta y sobra con todo lo que no puedo dejar de pensar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, hijita? Déjame. No me atormentes con esa pregunta estúpida. Ya sabes a dónde voy. Ya lo sé, hijita. A fugarte con ese hombre del que te crees enamorada. A entregarle tu vida. Todo el destino de tu vida. ¿A cambio de qué? De una promesa de dicha. De lujo. De placer. De qué sé yo. Que será olvidada con la misma facilidad con que ha sido hecha. Adolfo ha prometido casarse conmigo. Es el último recurso de un seductor cuando no le queda otro para conseguir lo único que busca. Tú no conoces a Adolfo. No has querido conocerlo. Tú no conoces a los hombres porque tuviste la dicha de estar casada con mi padre, que fue un hombre ejemplar. No conoces la vida y se te ha olvidado el amor. Tienes para todas las cosas una norma anticuada que no va con la vida moderna. ¿Qué sabes tú de un amor como el de Adolfo? ¡Como el mío! ¿Qué sabes tú de nada? ¿Qué sé yo del amor? ¿Qué sé yo de la vida? ¿Qué sé yo de nada? Debía habértelo dicho hace mucho tiempo. Pero una madre nunca sabe cuándo decir las cosas a una hija, porque nunca sabe cuándo esta hija ha dejado su alma de niña por su alma de mujer. Y un día como este, todo se revela de pronto. Ven acá, hijita. Siéntate aquí conmigo un momento. Antes de que te vayas con ese hombre para siempre. He usado todas las armas para persuadirte. Y estoy convencida de que he fracasado. De que si no te fugas hoy, te fugarás mañana. Veo que no eres ya una niña. Y que puedes saber lo que yo sé de la vida, del amor y de los hombres. Veo mis primeros recuerdos, casi como un sueño. Nuestra casita en Guanajuato, con un patio y un árbol. Recuerdo cuando me vistieron de luto, porque mi padre había muerto. Veo a Severina haciéndolo todo porque mi madre estaba enferma. Y me miro jugando con Lucía, la que habría de ser la única amiga en mi vida. Mi primera soledad fue cuando Lucía, apenas mujer como tú, martirizada sin cesar por una tía infame, huyó con un hombre que la abandonó en la ciudad. 2 años después, por una carta, supimos de ella. Me había conseguido trabajo en el taller de la mejor tienda de México y me urgía que trajera a curar a mi madre, ya muy enferma. Sufrí mucho en el taller la primera semana, pero me sentí compensada cuando Madame me llamó para que cobrase mi primer salario. Es sábado, Consuelo. Cobre este vale en la casa. No sé cómo agradecértelo. Hoy ha vuelto don Jorge de La Habana. Hable con él de su asunto. ¿Cree usted que me permitirá hacer los trabajos en mi casa? ¿Es posible? Dice Lucía, mi amiga, que con don Jorge estoy del otro lado. Ande, vaya a llevarle a su madre la sorpresa de su primer salario. Me dijeron que había vuelto don Jorge. Sí, lo vi esta mañana. ¿Crees que podría hablar con él? Sería mejor el lunes. Míralo, es aquel. ¿Cuál? Pues aquel que está como siempre, rodeado de mujeres. ¿Enamora también a las empleadas? Ha seducido a 2 o 3, pero eso sí, sacándolas inmediatamente de aquí porque es muy estricto con la disciplina del personal. Severina, ¿cómo ha estado hoy, mamá? Ay, niña, se puso re mala. ¿Le diste las gotas? Luego la floté con alcohol alcanforado. ¡Qué angustia! ¿Ya cenó? Está hirviendo un poquito de leche. Tráela en cuanto esté. Sí, niña. ¿Cómo te va, Severín? Bien, niña Lucía. Acércate, hijita. Ya me dijo Severina que se puso usted muy mala. Severina exagera, como siempre. El lunes hablaré con don Jorge y podré hacer el trabajo aquí. Así no tendré que dejarla tanto tiempo sola. Pero si puedo estar sola perfectamente. No sé por qué se empeñan en verme más inútil de lo que estoy. Mira, voy a levantarme para cenar contigo. No, mejor no haga usted esfuerzos. Pero si no lo hago. Anda, ayúdame. ¿Está cómoda? Sí. ¿Cómo te va, Lucía? Me la traje a cenar con nosotras. No te veía desde el día que llegamos. ¿Cómo está, doña Rosa? Veo que ha seguido peor de sus males. Pero ya verá cómo Consuelo y yo la dejaremos como nueva. Será lo que Dios quiera. Mañana vendrá a verla un doctor que nos recomendó Madame. ¿Para qué gastas en médico? Ah, mire, verá. En una semana me han pagado más de lo que le dan en un mes por la pensión de papá. Ay, nunca como ahora he sentido el deseo de besar el dinero. Cuídate mucho de hacerlo, que es muy mal consejero. Es su salud, su vida, mamá. Y tu fatiga y tu sacrificio. Le aseguro que no. Ojalá que sea así siempre. ¿Por qué dice eso? Porque querrá decir que lo has ganado honradamente. Voy a poner la mesa mientras usted se enfría un poco, ¿eh? Quédate aquí, Lucía. Ahora que has vuelto, volverás a ser como antes. Serás una muchacha honrada. Vendrás aquí con Consuelo, que te quiere como a una hermana. Como yo a ella. Y me confiarás a mí todas tus penas, como a una madre. Lo que ha sido usted para mí, la madre que nunca tuve. No sabes cómo sentimos lo que hiciste. Las dos lloramos por ti. Sé que hice mal, pero usted sabe tan bien como nadie el infierno que era mi vida en casa de mi tía. Más dichosa hubiese sido en aquel hospicio de Guanajuato, donde recién nacida me abandonó mi madre. Ya no pienses en eso. Déjame darte un beso. Anda, vamos a ayudar a Consuelo. ¿Está el señor Jorge? Acaba de entrar. Podría verlo. Si se trata de solicitud de empleo. No, no, señorita. El empleo ya lo tengo aquí. ¿En qué departamento? En el taller de confecciones. Espera un momento. Dígame. Estas son las personas que esperan. Señora de Reinaldi, arreglo de una cuenta. Que vaya al departamento administrativo. Señorita Margot Pérez, un asunto privado que usted ya sabe. Dígale usted que aquí no trato esa clase de asuntos privados. Una empleada del taller. Que hable con Madame. Llamó el licenciado Izquierdo para recordarle la junta de accionistas. Está bien. Dice don Jorge que hable usted de su asunto con Madame. Pero es que... Señora de Reinaldi, que vaya al departamento administrativo. ¿Quién es usted? Una empleada del taller. ¿Y así entra en todas partes? Solo por esta vez y porque es muy urgente. Cuando volví la espalda... Está bien, señorita, déjelas ver. Acérquese, no tenga miedo. Acérquese más. Con que es muy urgente el asunto que la trae. Verá usted, no sé cómo explicárselo para que usted me diga que sí. Es un favor muy grande. Dígalo usted francamente, que quiere ganar más. No, al contrario. Ah, entonces quiere ganar menos. Quiero decir que como mi madre está muy enferma del corazón y no tiene quien la cuide, quisiera que usted me permitiera hacer los trabajos en mi casa y venir solo a entregarlos. ¿Venir solo a entregarlos? ¿Qué días? Los que usted disponga, por la mañana temprano. Sería mejor por la noche. Quiero decir, porque así no perdería usted la mañana. Voy a agradecérselo mucho, señor. Es algo irregular, pero tratándose de un caso tan excepcional, ¿está bien? Hablaré con Madame. Muchísimas gracias. Ah, me olvidaba. Vendrá usted por las noches todos los martes, jueves y sábados. Sí, señor. Recuérdeme usted que todos los martes, jueves y sábados, a la hora de cerrar, tendré por algún tiempo un asunto importante. ¿Por cuánto tiempo, don Jorge? No sé, es un asunto que depende de la oferta y la demanda. Ah. No se olvide, los martes, jueves y sábados. Buenas noches, señorita Consuelo. ¿Cómo está usted? Esperándola pacientemente para decirle algo. ¿Sobre mi trabajo? He observado que llega usted un poquito tarde. Quise traer planchadas estas cosas. También he observado que no usa usted reloj. ¿Es verdad? Por eso me he permitido... Mire usted. Muy bonito. Permítame su mano. Lo siento, pero yo no puedo aceptar un obsequio tan valioso. Lo importante no son los brillantes, sino las manecillas. Le ruego que no insista. Estoy dispuesta a complacerle en todo, pero... ¿A complacerme? Entonces, ¿vamos a cenar juntos esta noche? No me es posible. Usted sabe que mi madre está enferma y que... Está bien. No insisto, Consuelo. Madame tuvo que salir. Deje usted ahí su trabajo. Don Jorge, le suplico que esto no vaya a ser motivo de disgusto para usted. Necesito tanto el trabajo. Usted toma las cosas de otro modo. ¿Quiere usted pensar en calma en esto para que nos veamos algunas veces? Cuando esté mejorada su mamá o cuando usted misma lo quiera, para venir a cenar conmigo y que hablemos un día de estos. Sí, don Jorge. Pero comprenda que hay distancias difíciles de salvar. Yo soy una obrera y usted... Usted es una muchacha bonita y yo soy un hombre. Y entre un hombre y una mujer hay sentimientos que no dejan existir por una diferencia social. Piénselo usted así, Consuelo. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, madame. Buenos días. Vengo por nuevo trabajo. Tendrá que esperar, Consuelo. Allí en mi mesita hay una carta que llegó para usted. Léala mientras regrese. Querida Consuelo, no volveré a verte después de lo que he hecho. El sábado me puse triste pensando en mi vida inútil. Lalo me llevó a cenar al reservado de un restaurante elegante. Bebí un poco, pero no perdí la cabeza. De pronto me puse a llorar. Le confesé a Lalo todo lo que sentía. Me consoló. Y un momento después me dejé besar por él. Me dijo que me quería, que me rogaba aceptar una vida distinta de la que llevaba como empleada de tienda. Y no sé cuántas cosas más. En ese momento ya no lo oía y solo pensaba que me era igual volver a caer con Lalo o con otro. Dentro de una hora vendrá por mí y nos iremos a Guadalajara, donde tiene unos negocios. No me condenes, pero tampoco me compadezcas. Te querré siempre como una hermana. Adiós. Lucía. Son unas blusas que debo bordar. Oye, mijita, toma ejemplo en Lucía y huye de todos los peligros que te rodean. Tenga usted la certeza de que es así, mamacita, y no se atormente por ello. Siempre he querido, y qué madre no lo quiere para su hija, que pases por la vida, ¿cómo te diría? Inmaculada. Rece usted mucho por mí. Acaba de entrar, ¿no ve que pueden verla? Es que todavía no sé si aquí vive la señora que... Sí, aquí vive. La está esperando. Dígale, pues, que aquí estoy. Siéntese ahí en el pasillo. usted la muchacha recomendada por la señora López? Sí, me dijo que usted me explicaría. Creo que se trata de fundas para muebles. No precisamente eso, pero venga conmigo a esta salita. ¿Quiere una copita de anís? La noto un poco nerviosa. No, señora. Muchas gracias. Enseguida vuelvo. Siéntese. Llegó la muchacha. Oí su voz. Ya sabe que por este servicio le pagaré espléndidamente. Cuídeme que no vaya a armar un escándalo. Duerma usted su siesta tranquila. Buenas tardes, señor. A ti no te conozco. Es la primera vez que vengo. Eso está bien. ¿Cómo te llamas? Consuelo, señor. Me gusta que así te llame. ¿Y a qué te dedicas? Soy costurera. ¿Costurera? Las que más me gustan. ¿Qué haces? Dame un besito. ¡Suélteme! ¡Suélteme, le digo! ¿Qué se ha creído usted que soy yo? Una muchachita muy linda. ¡Suéltelo usted! ¡Suéltame, le digo! ¡Salga! Don Jorge. Consuelo. ¿Qué casa es esta, don Jorge? ¿Dónde estoy? Metida en una trampa infame. No entiendo. Ya cálmese. No va a sucederle nada. ¡Qué vergüenza! No llore usted, Consuelo. Usted ha venido aquí en el cumplimiento de su deber para un asunto de muebles, según entiendo. Casualmente yo me enteré de ello en la tienda y vine tras de usted con la esperanza de impedir que entrase en esta casa. Afortunadamente llegué en el momento preciso para evitar que se cometiera una infamia. ¿Cómo se lo agradezco? Tómese usted una copa de coñac para que se le pase el susto. Tome usted. Lléveme usted de aquí. Hasta que no esté usted calmada, no hay prisa. Tiene usted la piel muy fina. ¿Qué hace usted, don Jorge? ¿Se enoja usted? ¿Por qué habría de enojarme? Es usted muy linda, Consuelo. Don Jorge. Déjeme decírselo. Me atrae así. Tal vez porque es usted sencilla. Porque tiene una piel limpia, sin cremas ni perfumes. Y por ello está usted un poco desnuda. No siga usted, no siga. Perdóneme si la he ofendido, aunque no creo que haya cometido o haya dicho nada que pueda ofenderla. No, en realidad no. Es que estoy muy nerviosa. ¿Ha pensado usted por qué vine esta tarde desde la tienda para defenderla? Lo sabe usted demasiado. Porque la quiero para mí solo. No destruya la admiración y el afecto que empiezo a sentir por usted. Quiero irme de aquí, que ya estoy dudando de todo, de usted, de mí, de... No dude usted. Yo haré que me quiera para toda la vida. Y tendrá en cambio para usted misma, para su pobre madre enferma, una vida a que tiene derecho una mujer bonita sumida por la pobreza en un taller de costura. ¡Cállese usted! ¡Cállese! ¿Me está usted proponiendo ya ser su amante? No de usted valora las palabras. Y mezcla a mi madre enferma, a mi pobreza, con una proposición que me hiere más de lo que usted supone. Pero no vea usted las cosas de ese modo. Déjeme en paz y no vuelva usted a hablarme, así sea necesario que me quite el trabajo. Eso no. Es preciso que usted sepa de una vez por todas... que para su esposa soy mucho menos de lo que usted necesita. Pero para su amante, más de lo que usted se merece. Caterina. Severín. Niña. ¿Quién es este hombre? Mi novio. En tu cuarto, en mi casa. ¿Así pagas la confianza que te hemos tenido? Qué tristeza, Severín. No me regañaste, niña. Algún día tenía yo que enamorarme. Hasta porque no sabe lo que son estas cosas. Pero según arrejunte y de repente, ¡zas! Ya los quiere uno. ¿Desde cuándo andas en estos amoríos? Desde que llegamos a esta casa va para 3 meses. ¿Y quién es él? ¿Qué hace? ¿Dónde lo conociste? Nacho Salvañil, trabaja en la torre. Me enamoró un día que andaba yo tendiendo la ropa en la azotehuela. ¿Y por qué lo has metido así nomás? Yo no, el güey que se metió. Quería que me fuera con él, pero yo no quise por no dejarla hasta sola con doña Rosita tan enferma. Pero lo quiero de veras. Lo que falta saber es si él te quiere. Mucho. ¿No ves que va a ser el padre de mi criatura? ¿El padre de tu criatura? Sí, niña. Y no me da vergüenza decirlo. Porque me siento muy feliz. Muy feliz. Ya no llores. No voy a regañarte más. También tú eres mujer. Y sientes que tienes derecho al amor. Y un día sabes que vas a ser madre, porque así es la ley de la vida. Y al saberlo, no hay nada que te impida sentir que eres feliz. Ahora debes cuidarte, evitar hacer esfuerzos violentos. Mañana le dirás a Nacho que venga a hablar conmigo. Me duele decirle, niña, pero Nacho quiere que mañana mismo me vaya con él para su casa. Voy a sentir mucho que nos dejes. Pero no puedo impedirlo. Ahora te perteneces a tu hijo. De todos modos, hablaré con Nacho. Es preciso que sepa que debe ser padre de esa criatura para toda la vida. Un juez y el señor cura los casarán en cuanto se pueda. Como usted diga. Ahora acuéstate. ¿Ya cenó usted, niña? Ya. ¿Viste una carta que le dejé sobre la mesa? ¿Una carta? Sí, niña. No. Ahí está. Querida Consuelo, Lalo me dio dinero para comprar mi ropa. Te mando 200 pesos para ayudar a curar a tu madre. Acéptalos. Así sentiré que soy menos mala. Un beso de Lucía. Estás llorando, hijita. Ven acá. Estoy muy aliviada. Hoy el doctor me encontró mejor. Sí, mamá. Eso es lo único que me importa. ¿En qué piensas entonces? ¿Qué te sucede? Mamá, ¿qué es el amor? ¿El amor? El amor lo es todo, hijita. Para unos la vida, para otros la muerte. Aunque la encuentro mejor, guarde usted absoluto reposo. Eso nos ayuda. Hasta mañana, señora. Vaya usted con Dios, doctor. Lo acompaño, doctor. Hoy no me paga usted. ¿Por qué, doctor? Va a hacerle falta. La medicina que le he recetado es cara y es imprescindible que la compre. Está muy grave, doctor. Sí, Consuelo. La arritmia es ya muy aguda. Ese corazón está fatigado. Y debe usted tener serenidad para aceptar lo que Dios dispone. No puedo pensar que se muera. Nadie puede aceptar nunca que la muerte nos quite a los seres queridos. Sálvemela, doctor. Haga usted lo imposible. Lo estamos haciendo. Serenos usted. Que no vea que ha llorado. Eso le afectaría y hay que evitarle las complicaciones. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Y muchas gracias por todo. Ven acá, Severina. Mande a este niño. Esta mañana me lo ha dicho todo, Consuelo. ¿Sí, niña? Lo importante ahora es que sepa ser una buena esposa y una buena madre. Como a este niña. De todos modos, esto ha sido una debilidad de tu parte. Sí que fue una debilidad si hasta sentí que las curvas se me aflojaron. No me entiendes. Así que te vas hoy. Con mucha tristeza por dejarlas a ustedes solas. Pero eso sí, muy agradecida como la que más. También nosotras sentimos mucho verte ir. Vendrás a verme de vez en cuando. Y cuando nazca tu niño, me lo traerás para conocerlo. Sí, niña. Ya están aquí por ti, Severina. Entre usted, Nacho. No, gracias. Aquí no más. Entre usted, hombre. Tiene usted que sacar el baúl de Severina, porque ella no puede hacer esfuerzos. Pues entonces, con su licencia. Acabo de hablar con Nacho y me ha hecho una promesa formal. Ponte el baúl. Ande, no se haga. Si bien sabe dónde está el baúl. Pues sé, pero pues, no por este lado. Llévalo, Severina. Ándele. ¿Qué tiene usted, mamacita? No te alarmes. Acércate más. Déjame abrazarte. Así. Como cuando de niña te quedabas dormida, mientras yo te contaba un cuento. Mamacita, no me deje usted, no se vaya. Es la última vez que te hablo, porque ahora sí, siento que llega la muerte. Voy a morir con la tristeza de dejarte completamente desamparada en un mundo lleno de equívocos. Óyeme bien, consérvate pura, fuerte, inmaculada. Se lo juro a usted. He ofrecido a Dios todos mis sufrimientos y ahora... le ofrezco mi agonía. para que me conceda esa gracia cuando yo ya no esté contigo. Mamacita, déjame bendecirte por última vez. Entonces ya me voy, niña. Está muy grave la señora, ¿eh? Sí, Severina. Pide a Dios por ella. ¿Y por qué? Virgencita de Guadalupe, no te la lleves. No dejes sola a la niña Consuelita. No te la lleves, Virgencita. Mamacita, mamacita, no me oye. Me ha dejado usted sola. Sola para siempre. No se atormente así, niña. Ya se ha ido, Severina. Pase a este señor. Consuelito está allá adentro. Podría avisarle que... Pase a este mismo. Está tan abatida la pobre. Consuelo. Don Jorge, ¿usted? Sí, Consuelo, yo. Me causó una profunda impresión saberlo y he venido a estar con usted para acompañarla. Llore usted, Consuelo. Esta es la pena más grande que se tiene en la vida. Usted no sabe. No puedo explicarle. Siento un vacío. Lo comprendo. Al irse ella, he sabido lo que es quedarse sola. Para toda la vida. Sola no, Consuelo. Tal vez no sea este el momento de decírselo. O tal vez lo sea, ya que nos hallamos frente a su madre muerta. Hoy, al entrar en ese patio miserable, al subir las escaleras y ver la pobreza en que usted vive injustamente, al entrar aquí por último, y saber la desolación en que se queda, no he podido seguirme mintiendo por más tiempo. Consuelo, quiero que sea usted mi esposa. ¿Quiere usted serlo? ¿Quiere usted serlo? Lucía, ¿vas a dejarme entrar en tu casa? ¿Acaso no eres la misma? La misma. Para ti, sí. Eso es lo único que me importa. ¿Por qué estás de negro? ¿No vas a decirme que...? Sí, Lucía. Hace un mes. Nada supe. Hubiera venido. No te imaginas lo que he llorado. Te juro que en todo ese tiempo he tenido una sola vergüenza. Saber lo que ella pensó de mí. Te perdonó desde el primer momento. Y dijo luego que tal vez era ella y no tú la culpable. Por no haberte dado desde niña la ternura que necesitabas. Me haces llorar. Fue una santa. Sabrás que voy a casarme. Por eso he venido. A decirte que no te cases. No te entiendo. Hace unos meses casi me aconsejaste que fuera su amante. Hoy me reprochas que haya aceptado ser su esposa. ¿Por qué vas a ser desdichada? Por hacerte su amante, don Jorge hubiera sido capaz hasta de arruinarse. Siendo su esposa se arruinará con otras. No hables así. Para él las mujeres son un vicio, como para otros es el alcohol, el juego. Te suplico que no hables así. Tú serás en su lista una más. Y es lo que vengo a impedir. Es posible que Jorge sea como tú dices. Lo que sí te aseguro es que la noche que me pidió ser su esposa, no pudo ser más sincero. Si lo defiendes, es que ya estás perdida. Una mujer, además, puede hacer de un hombre el hombre que ella quiera. Si Jorge me quiere un poquito y busca tener un hogar, una familia, una esposa, yo sabré darle todo eso. Jorge no te quiere, Consuelo. Jorge te desea y no es lo mismo. Quiere hacerte suya, cueste lo que cueste, para darse ese placer. Después te aventará a un lado. Me subleva la idea de que vayas a ser desdichada. Porque anoche mismo, un mes antes de su boda, tiene el cinismo de exhibirse en un café con esa tiple que se llama la seductora. Él mismo me ha confesado que era su amante. Y me ha prometido también que romperá con ella para siempre. ¿Y tú lo crees sincero? Sí, Lucía. ¿Te das cuenta siquiera del ridículo en que estás? Tú, un mujeriego empedernido, casi un perverso, casado con una blanca paloma. A menos que sea esta una nueva perversidad tuya. Lo que solo demostraría que te estás volviendo viejo. Pues has acertado. Me estoy volviendo viejo. Ya no me satisfacen las perversidades de las mujeres sabias como tú. Por eso voy en busca de la única perversidad que no he probado. ¿Cuál? La intimidad de una muchacha honrada. ¿Te imaginas lo que eso puede ser para mí? Me lo imagino sin grandes trabajos. A los 6 meses, o tú la has pervertido, o ella seguirá siendo lo suficientemente honrada en su intimidad como para regresarte a mis brazos. Exactamente. Más cínico no puede ser. Lo que queda por ver es si yo estaré dispuesta a ser plato de segunda mesa. ¿Quién es esa mujer que ha estado a punto de atropellarme? Olvídate de ella y vamos a ver las vajillas que te he dicho. Dime claramente quién es esa mujer. Una clienta a la que le he quitado el crédito. ¿Lo quieres más claro? Jorge. Dime. Va a darme un poco de vergüenza que me vea toda la tienda contigo. No eres mi prometida. Llévame fuerte del brazo, porque siento miedo. Al fin estás en tu casa. Mi casa. Va a ser difícil sentir que esta es mi casa. Todo es tuyo. Me parece increíble. Como a mí. Saber que al fin eres mi esposa. Ordene usted, señor. Apaga todo. Mira esta esmeralda, Consuelo. Quiero regalártela hoy. Esta noche no, Jorge. ¿Por qué? Te soy sincera. Porque he sentido de pronto como si quisieras comprarme con ella. Pues te equivocas. Fue de mi madre. Ella la prefería a sus otras joyas y alguna vez dijo que quería que yo la regalara a mi esposa el día de mi boda. La querré por saber que tu madre me la ha dado. Es como si ella me la confiara esta noche. Sí, señor, soy Luis. No, señor. La señora está esperándola a cenar. ¿Quiere usted hablar con ella? Como usted ordene. Era el señor. Que no lo espere usted a cenar. Está bien, Luis. Sirvo la cena, señor. No tengo hambre. Puede usted retirarse. Consuelo, entra. Perdona cómo está todo esto, pero no he tenido tiempo para arreglarlo. Desde anoche que me hablaste quise venir a verte. Cómo te lo agradezco. Llegué tan cansada del viaje. Ya sé que eres muy feliz. ¿Quién había de decírtelo? Nunca creí que podría querer así. Sin embargo, no soy completamente feliz. He conocido una de las peores torturas. ¿Cuál? La de los celos. La de unos celos que no tienen derecho a existir. Porque yo soy su amante. Y la otra es su esposa. ¿Qué dices? Lalo está casado. Y tiene dos hijos maravillosos. Ella es egoísta y altanera. Si yo quisiera, con una sola caricia, con una sola súplica, evitaría que Lalo volviera a su otra casa. Pero no te alarmes. Se me ha puesto entre ceja y ceja que para conservar su amor, debo evitar el ser completamente dichosa. No destruyas su hogar. Hazlo por sus hijos. Te juro que por muy perdida que sea, porque hasta en la perdición hay categorías, soy incapaz de quitarle su padre y sus niños. Por primera vez soy buena con su hijo. ¿Y él te quiere? ¿Cómo no puedes imaginarte? Como yo a él. Mira, yo que me quejaba de la pobreza, ahora he vuelto a ser pobre. Solo que ahora no me pesa. Lalo no es rico, me da lo que puede y no me importa. No hay nada más maravilloso que el amor, Consuelo. Y tú debes ser muy feliz. Soy completamente desdichada. Pero si apenas hace 6 meses. ¿Qué razón tenías? Jorge solo me deseaba y por eso se casó conmigo. Ahora creo que ya ni eso. Hay veces que no va a la casa en 3 días. Ni siquiera cambiarse de ropa. ¿Qué tienes? Mi hijo, Lucía. Estoy esperando un hijo. ¿Quieres algo? Hay veces que me siento muy mal. ¿Quieres que llame a un doctor? No. Me acompañarás después a casa. Dame un poco de agua. Si supieras que aún no he podido decírselo a Jorge. Debes decírselo. Tal vez al saberlo cambie su modo de ser. No es justo. ¿Tú crees? Llámalo ahora mismo a la oficina. Dile que venga por ti. Le llamaré yo si quieres. Está bien. Solo que a este otro número. Diga, ¿quién habla? Al señor don Jorge, por favor. Creo que es de tu oficina. Diga, señorita. Soy Lucía, la amiga de Consuelo. ¿Me recuerda? ¿Y quién le ha dado a usted este número? Hablaba para algo que ya no es urgente. Diga, diga. Qué estúpida. Solo quería cerciorarse de si estaba yo aquí. Seguramente Consuelo fue la que le dio este número. Pero no me explico cómo pudo conseguirlo. ¿De qué estás tú hablando? De esa amiga de Consuelo que... Quedamos en que yo no sería confidente de tus líos matrimoniales. Es cierto. ¿De qué hablábamos? Del dinero que vas a darme. Una cantidad así no se consigue tan fácilmente. Demasiado sabes que tú me embarcaste en montar un nuevo espectáculo. De modo que no me vengas ahora con que no tienes dinero. Echándome un compromiso podría darte la mitad. ¿Y la otra mitad? En un mes, tal vez. Con 15 días de éxito te lo devuelvo. Te he estado esperando. Ya te he dicho que me subleva que me esperes. Yo llegaré a mi casa a la hora que me dé la gana. No es por eso, por lo que te esperaba. ¿Entonces? Hace un mes que trato de decirte algo muy importante. No sé que tú tengas nada importante que decirme. Para mí sí, Jorge. Voy a tener un hijo. Nada. Creí que te daría gusto saberlo. Ahora no, si te soy franco. Es una complicación más en esta serie de preocupaciones que tengo. Olvídalas, por un momento siquiera, para pensar que vas a tener un hijo. ¿Crees que el no tener dinero, estar entrampado y no tener crédito se puede olvidar? Por un hijo, sí, Jorge. Vete a acostar y no me quieres hacer un drama porque vas a tener un hijo. Es la cosa más natural del mundo. Cuando hay amor, sí. Cuando no lo hay, casi es absurdo. Déjame irme, Consuelo, de veras. No quiero que me encuentre tu marido. Eres mi única amiga y esta es mi casa. Quédate. Luis, Luis. Vaya usted. Ordene el señor. Prepárame el baño que tengo que salir. Permíteme un momento. Jorge. ¿Qué? Quería decirte que hoy que abrí la caja fuerte, no encontré el broche de esmeraldas que me regalaste. No te apures, yo lo tomé. ¿Puedo saber por qué? Tuve que venderlo. ¿Venderlo? ¿Vas a tomarme cuenta de mis acciones? Tú sabes lo que haces. O no lo sabes. De todos modos, era un recuerdo de tu madre y no creo que... Ya cállate. A mí los recuerdos no me impresionan. Lo vendí, se acabó. No grites, pueden oírte. ¿Quién? Una amiga. Pues que se largue para que pueda yo gritar en mi casa. Ya me estoy largando para que usted pueda gritar. ¿Usted? Sí, no. Cálmate, Jorge. ¿Y quién le da a usted los números de mis teléfonos privados? No se lo voy a decir a usted. Como tampoco le voy a decir quién compró el broche de esmeralda. ¿Qué sabe usted? Desgraciadamente... Todo, don Jorge. No hay duda de que para usted soy una especie de espía involuntaria. ¿Qué quieres decir, Lucía? Nada, Consuelo. Ven a verme cuando quieras. Te acompaño. Llama al doctor Ramos. Jorge, ¿qué tienes? Llama al doctor. Pero esta es mi ruina completa. No quiso oír consejo de ninguno de sus amigos. En unos meses he botado todo lo que me quedaba. En fin, todavía puede rehacerse. ¿Cómo? Venda su casa, las joyas que tenga y recobre sus acciones. Ya no tengo nada. Nada. Hace unos días perdí la casa. Me han dado un mes para desocuparla. Por favor, abogado. Diga. Tenga la bondad de pasar el recado. Avisan de su casa que acaba de nacer su hija. Una hija. Bien, Jorge. Venga a mi oficina un día de estos. De todos modos, hay que felicitarlo por el nacimiento de su hija. Lo mismo le digo a don Jorge. Gracias. Un momento, don Carlos. Diga usted. Aunque ya no tengo nada que ver en esta tienda, quiero pedirle un favor. A ver. ¿Podría ordenar, a crédito desde luego, que el departamento de niños enviara una cunita para mi hija? ¿Para su hija? Ordene usted todo lo que sea necesario, Jorge. Gracias, don Carlos. Ahí en la sala. Niña Consuelito. Severín. ¿Pero es posible? ¡Ay, qué alegría me da verte, niña de mi vida! ¿Mujercita? No, niño. Se llama Ramoncito, pero le digo Monchito. Miraste qué chulo. Muy gracioso. Y cuéntame, ¿qué es de tu vida? Ay, niña. Ni le quiero hasta contar. Pero el tal Nacho me salió como turrón de oblea. Más duro de alma. ¿Desde cuándo que quería regresar con Asté? Pero me daba cierta vergüenza. Y ahí me tiene Asté sufre y sufre. Porque el muy desgraciado me llegó hasta pegar. Pobre de ti. Y ahí me tiraste con mi muchachito chille, chille. Hasta que el tal Nacho se fue con la tamalera de la esquina. Más arriba o más abajo, son todos iguales. Cuando me vi de ancina, en la miseria, me puse a servir. Pero usted no sabe, niña, lo que es que una pobre mujer tenga una criatura. Porque nadie la quiere a usted con su muchachito. Ya cálmate. ¿Y dónde que mi Monchito es retechillón? Pero yo creo, niña, que es de hambre por lo que chilla. Cálmate. Ya estás otra vez conmigo. Y ahí tiene a usted, que hasta me vive en la necesidad de pedir limosna. Un día que me estaba cayendo de hambre. Y no me lo baste a creer, niña. Pero me dio de cierta vergüenza. Ya no me cuentes más. Ya no te irás nunca de esta casa. Ya cálmate. Pues te dirá luego, luego, lo que tengo que hacer, niña. Lleva a tu niño con mi hijita allá arriba, donde la dejé dormida. ¿Con su hijita de Asté? Pues que tiene Asté una niña de 1 mes, Severina. Pues ya se me hace tarde por conocerla. Y para que ella también vaya sabiendo quién va a ser su nana. ¿Cómo se llama la niña? Rosalía. ¡Ay, qué chulo! Ya estamos casi instalados. Qué extraño me parece que esta sea mi casa. Naturalmente. Pero lo es, Jorge. Y cada vez irá siéndolo más. Verás, es cuestión de tiempo. Yo ya empiezo a sentirme en ella mejor de lo que imaginaba. No sé, la siento más hogar. Y me ha hecho sentir al mismo tiempo como si empezáramos una nueva vida. ¿La niña? Dormidita. No ha dado guerra un solo momento. ¿Quieres subir a verla? Podría despertarla. Se ven un poco ridículos nuestros muebles en esta casa. Dan la sensación, como yo, de que no se hallan en ella. Podemos venderlos y comprar unos más modestos, que vayan de acuerdo. Tú que tienes tan buen gusto, podrías ocuparte de esto. Te serviría hasta de distracción para olvidar un poco las cosas que te afligen. Sí. Va a ser necesario venderlos. Jorge, no te aflijas demasiado si has perdido lo que tenías. Y si ahora tenemos que vivir de otro modo. Necesito buscar trabajo. Ir con los amigos a ver quién puede o quién quiere ayudarme. ¿Y a la tienda? ¿Por qué no vuelves? Tienes una gran experiencia y estoy segura de que... Sería el último lugar al que fuera a buscar trabajo. Donde se ha sido jefe no se puede ser empleado. Sería demasiado humillante. Voy a ver la comida. ¿Tienes lumbre? ¡Qué milagro! Entra. ¿Puedo hablar contigo a solas? Un amigo mío periodista, el señor Jorge. No hace falta que nos presentes. 3 meses sin verte. Creí que te habías muerto. Casi. ¿Y qué milagro que te acuerdas de mí? No es de ti de quien me acuerdo. ¿Entonces? Necesito que me devuelvas el broche de esmeraldas que te presté. ¿No me lo habías regalado? No, que yo recuerde. Lo necesito para comer. ¿No será para regalárselo a otra mujer? Devuélvemelo. Ay, hijito, si ahora vas a empezar a pedirme todo lo que me has dado. Solo ese broche. Es mi último recurso. Pues no voy a ser yo ahora la que va a mantenerte. Porque para mantener... ¡Cállate! Es una miserable. ¿Por qué me niego a mantener a tu familia? ¡Infeliz! Déjalo. Y tú sal de mi casa inmediatamente y no vuelvas a poner aquí los pies. Pues dígale que pase. Si hoy no lo recibo, lo tendré ahí todos los días. Gracias, don Carlos. Le agradezco mucho que me reciba usted hoy. Me parece incorrecto que entre usted así a mi oficina. La fuerza de la costumbre, don Carlos. Pero no tiene importancia, porque ya casi todas las cosas han dejado de tener importancia para mí. Siéntese usted. No hace falta. Ya supondrá usted que vengo a pedirle trabajo. Y ahora he sabido que el trabajo se pide de pie. ¿Qué clase de trabajo? Porque jefe de un departamento, usted comprenderá que... El que sea. Necesito trabajar. Porque tengo una mujer y una hija que mantener. Lo malo es que en este momento no hay vacantes y hasta hemos tenido que reducir personal. Quisiera rehacer mi vida aquí, donde yo mismo la deshice. Sería mejor que usted buscara en otra parte. Aquí, habiendo sido usted uno de los dueños, sería, ¿cómo diría usted? Muy humillante. Dígalo usted. He acudido uno por uno a todos mis amigos. Usted es el último. Si me cierra esa puerta, créame que no quiero que usted se vaya con la impresión de una negativa. Ya me está usted corriendo. Quiero ayudarle a usted en alguna forma y puedo facilitarle estos 300 pesos. ¡Guárdeselos usted! Todavía no le estoy pidiendo limosna. Cálmese, por favor. No he querido ofenderle. ¿Qué tiene usted? Un dolor indecible en la mitad del cráneo. Pero pasa poco a poco. No se vaya así. Espere. Pobre hombre. Entonces, doctor, es muy grave. Hemiplegia. Exactamente, ¿qué es, doctor? Parálisis del lado izquierdo. Aún no sé si estarán afectados los centros nerviosos del lenguaje. ¿Del lenguaje? ¿Quiere usted decir que Jorge no podrá...? Es muy doloroso, señora. La mudez puede ser completa. Es terrible pensarlo, doctor. Terrible. Jorge, un inválido. Enmudecido para siempre. El desenfreno sin límite hace que un día la naturaleza estalle y allí tiene usted los resultados. Hace unos meses, como médico, se lo hice saber. Haga usted lo indecible por curarlo, doctor. Yo le pagaré todo, como vaya pudiendo. No es cuestión de dinero, señora. Pero tenga usted en cuenta que se trata de un largo proceso y en el que la ciencia poco logra. Estará en cama algunos días. Vaya usted pensando en que será necesario comprar una silla de ruedas para hacerlo sentirse menos inválido. Una silla de ruedas. Tendrá usted que completarme con alguna otra cosa. La silla vale más que esa cómoda. Ese fue el trato. La cómoda es muy fina y... Pues no me conviene. Tendré que llevarme la silla. Está bien. ¿Qué otra cosa quiere usted llevarse? Con ese espejo me consideraría pagado. Ese espejo es muy fino. Lléveselo usted. Sé que me está robando, pero no tengo otro remedio. No, si no le conviene no he dicho nada, ¿eh? Yo no he venido aquí a robar a nadie. No, no, déjela usted. No quise decir eso. Lléveselo. Quiere decirles que me suban la silla. ¡Subid la silla! Ahora podrás levantarte, tomar sol en la ventana, ir de un lado para otro como quieras. Consuelo, muy tarde. ¿Dónde anda a estas horas? ¿No viste que tenía que ir a entregar unos manteles hasta la villa de Guadalupe y del taller sale hasta las 7? La admiro, la quiero mucho. Qué ciego fui. Ahí viene la niña. Dígaselas de mí. ¿Por qué nos ha acostado a la niña, Severina? ¿No quiso hasta que usted llegara? Bueno, nomás se despide de su papá y se acuesta, ¿eh? ¿Cómo has estado? Tardé porque la señora se entretuvo mucho en pagarme. De todos modos estuvo bien porque estaba de visita una señora encopetada a la que le gustaron mucho los manteles y me citó mañana para encargarme otros. Si pudiera conseguir más trabajo aquí en la casa, pues ya no tendría necesidad de dejarte. Estaría aquí contigo. Uy, mire nomás, ya tiene sueño, mija. Ande, vaya a darle un besito a su papá y se acuesta, ¿eh? ¿Cómo se dice? Que pases buena noche, papacito. Y sueñes con los angelitos. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Y ofrezco portarme bien para que alivies a mi papacito. Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ahora a dormir como buena niñita, ¿eh? A dormir. Cuéntese. Mamacita. Ya duérmete, chiquita. ¿Qué es un títere? Es un muñeco al que hay que mover con unos hilos. Dice Moncho que mi papá es un títere. No hagas caso de lo que diga Moncho y duérmete ya. Mañana platicaremos. ¿De parte de quién dice usted? Diga a la señora que es la costurera que conoció ayer. Ella me dijo que viniera. Voy a decirle, siéntese. Siéntese usted. Qué bueno que vino usted. ¿Yo? Sí, usted. Pero si usted no me conoce. Tampoco voy a conocer a cada uno de los que llegan tarde. No sé de qué me está usted hablando. Ensayo un concierto para presentarme al público. Cuando usted entró fue como si alguien llegase tarde al concierto y buscara su asiento. Si yo me hubiese equivocado, el concierto habría fracasado. Ha sido una experiencia soberbia. Muchas gracias. No hay de qué. Ahora comienzo con más seguridad la segunda parte del concierto. Señora. Buenos días, señorita. Mamá. Dime. Interrumpes mi concierto llevándote a mi público. Lo siento, hijo, pero la señorita es más mi costurera que tu público. Y las dos tenemos mucho que hacer. Pero es que... La señora tiene razón. Soy una simple costurera que no tiene tiempo para oír música. Perdóname, señorita. Creo que la he ofendido sin querer. Naturalmente que la has ofendido. No, le aseguro que no. No ha dicho sino la verdad. Mi madre le ha pedido perdón y yo le ruego que la disculpe. Estoy verdaderamente abochornada por lo que dije. Soy yo la que debe pedir perdón. Para que todo quede en su lugar, la próxima vez que venga le permitiré que sea el público de mi hijo. Porque vendrá usted con mucha frecuencia. Hay tantas cosas para su arreglo. ¿Cómo me dijo que se llama? Consuelo. Venga, vamos arriba. Creí que dormía. Es tarde, ya lo sé. Pero tuve que ir con la señora que te dije ayer. Me encargó 6 manteles y anduvimos revisando toda la casa para ver lo que urge arreglar. Me recordó mucho nuestra casa. Tu casa. Es una señora ya de edad, viuda, y tiene un hijo violinista que... Me siento muy contenta por el trabajo, como hacía mucho tiempo que no lo estaba. ¿Querías decirme algo? Déjame leer. Déjame, Jorge. Ibas a decirme algo que has estado pensando toda la tarde y te has arrepentido. Quiero saber lo que es. Sé que todo esto ha sido muy doloroso entre nosotros. Para ti, tal vez sea lo más doloroso ese silencio al que estás condenado. Cada palabra que escribes ha sido para mí como la conclusión de ese mundo de sentimientos ocultos en que vives. Porque siempre, como si 6 años de ese mutismo te hubiesen adiestrado, hallas la palabra exacta, la más dolorosa. La más torturante para decir todo lo que sientes. Pero esto es más doloroso aún, porque al negarme esa palabra, abres un abismo. No podrías saber ya lo que sientes, lo que sufres. Te das cuenta ahora en qué silencio te hundes y me hundes si me niegas ahora esa palabra. sentabas en esa silla para verte. Mejor me voy a jugar con Moncho. ¿Cómo está usted, Consuelo? Bien. No quisiera quitarle su tiempo. No me lo quita usted. Pero sería mejor que no habláramos. ¿Por qué tiene usted miedo, como yo? ¿De qué? Los dos tenemos miedo de querernos. No siga usted. Ni usted ni yo lo hemos buscado. Más bien hemos huido. Porque sabemos que es inútil. Que no debemos dejarnos dominar por un... Dígalo usted. Por un amor que ya nos domina. Usted no sabe. Sí tiene usted un pasado doloroso. No es eso. No es el pasado. Entonces el presente. Tampoco importa. No habrá obstáculos para mí. Porque la quiero ya totalmente. Sin análisis, tal como la he conocido, entrando así por una puerta. Me hace usted daño. Y si tiene usted un hijo, lo haré mío. O si está usted ligada sin amor a otro hombre. No siga usted. Es todo eso. Y mucho más. Cuando la vida nos encadena deberes que no podemos evadir. No nos queda otro camino que la renunciación a todo lo que no sea. Ese deber. No creo que ese deber que la encadena sea tan fuerte que la... Lo es, Luis Ángel. No quiero mentirle, porque sé que no puedo. Que no debo quererlo. Yo mismo tengo un afecto, casi un compromiso, que tendré que romper. No me impida usted que la quiera. Que luche contra todo lo que sea por lograr que usted pueda quererme libremente. Es mejor que se lo impida desde ahora. Después sería demasiado tarde. Sépalo usted, Luis Ángel. Soy una mujer irremisiblemente encadenada. ¿A qué? Dígalo usted ya. A dos seres indefensos. Una niña que no ha cumplido los 6 años. Y a la que no puedo quitarle su padre. Y uno, clavado para siempre por la parálisis a una silla de inválido. Y al que no puedo quitarle su hija. Dígame usted si puedo. Concédame usted una sola cosa, Consuelo. Quererla como la quiero. Y un poco de tiempo para pensar la mejor solución a todo esto. Váyase usted ahora. Es lo mejor. Thank you. ¿Y en verdad tú lo quieres? Es el primer hombre en mi vida que con su sola presencia me ha hecho estremecer. A pesar mío, porque te juro que lucho inútilmente contra esto. Sé que es un amor que me está vedado. Entonces no te queda sino un camino. Shh, habla quedo. Todo esto es algo que no quisiera ni decírmelo a mí misma. Sé que yo no puedo querer sino a mi niño. ¿Y qué haré? A Jorge debo, si no quererlo, respetarlo por lo menos. Es demasiado sentido del deber. Demasiado. El amor solo llega una vez. Y es algo tan fuerte. Estoy decidida. Renunciaré para siempre a lo que pudo haber sido el amor de mi vida. ¿A cambio de qué? Una mujer necesita algo más que los besos de una niña y la gratitud de un inválido. Cállate. Oye un ruido. No, no es nada. Me voy porque ya es tarde. No rompas con Luis Ángel. Date tiempo para pensarlo. Nadie sabe lo que puede pasar mañana. Adiós, Consuelo. Ven más seguido. ¿Por qué lloras? Moncho me hace sufrir de tierno y me da mucha pena con usted, porque hoy el malvado mocoso me robó 2 pesos del gasto. Yo no quiero que me salga ratero. Yo lo regañaré mañana y por los 2 pesos no te aflijas. Tan atrasada que estás te llora con esto. Así son los hijos, Severina. El que no te aflige por esto, te aflige por aquello. Y donde que ni roba para él, sino para unos muchachotes ansina de grandototes con los que se anda juntando. ¿Tú los has visto? Y hasta ya le cambiaron de nombre. Ay, ahora que lo oí, hasta se me heló la sangre. Pues, ¿cómo le dicen? ¡Le dicen el sapo! ¡Le dicen el sapo a mi muchachito! ¡El sapo! Pase, pase, Consuelo. Buenas tardes. Venga a tomar una taza de té con nosotros. ¿Yo, señora? ¿Me trajo ya los manteles? Sí. Déjelos por ahí, por favor. Démelos usted, Consuelo. Señora Consuelo, perdónele usted la familiaridad. Este hijo mío nunca sabe tratar a la gente. Es que como tú misma siempre le llamas Consuelo, yo creí que... Es distinto. Yo lo digo de otra forma. Diciéndolo tú parece como si te dirigieras a una criada. Venga a sentarse, Consuelo. Te voy a presentar a la señorita Guillermina Perea, prometida de mi hijo. Mucho gusto. Para servirla. Luis Ángel, sírvele una taza de té a Consuelo. No sabía yo que era usted precisamente la muchacha aquella del taller que se casó con Jorge Villagrán, causando el escándalo de medio mundo. Sí, señora. Soy yo precisamente. Solo que me casé sin escándalo. Yo no lo he vuelto a ver desde que el pobre se quedó en la ruina. Mamá, estás hablando de cosas que tal vez sean dolorosas y privadas de la señora Consuelo. ¿Yo no he dicho nada malo? ¿Y qué es de él? Hundido hace 6 años en una silla de inválido. No me diga. Ya que usted quiere saberlo. Mira, Guillermina, estaba yo pensando que los bordados de tus sábanas y mantelería te los podría hacer Consuelo. Hace maravillas. Si dejan de hablar, toco algo. El movimiento perpetuo de Paganini, que me encanta. Mejor el concierto de Mozart. Ustedes, perdón. Perdónenme. Ya estoy tarde a una cita que tengo. Dos tazas de café. No puedo venir con usted, Luis Ángel, a un lugar así. Es un lugar de sí. No es eso lo que quiero decir. Entonces... Yo soy una mujer casada y usted va a casarse con esa muchacha. Iba a casarme por darle gusto a mi madre. A Guillermina la estimo, pero no la quiero. Comprendo que podría darme ese hogar elegante y distinguido que la gente del mundo al que pertenezco quiere y exige para cada uno de sus miembros. Yo tendría el refugio de mi música, mis conciertos, tal vez una gira por Sudamérica y Europa. Si es que mi talento llega a imponerse. Pero eso es todo. Hasta que te conocí. Hasta que te conocí, Consuelo. Lo ves. Tú también estás atado. No puedes renunciar a esas cosas por mí. Que no tengo nada que darte. Si no es mi vida atormentada, pobre y llena de complicación. Dejar una cosa por otra es la mayor prueba de que te quiero. No, Luis Ángel. Esta será la última vez que nos veamos. No puedo cometer a medias todos los días una traición que no voy a cometer totalmente. Olvídame. Eso no es posible. No puedo perderte. Quédate así. Voy a irme despacio, en silencio. Como llegué a tu casa aquel día. Así será más fácil. Espera. Un minuto más. Deja que me haga la idea. Ya van a dar las 8. Los niños no quisieron tomar la leche porque Merceditas no me quiso fiar el azúcar. Dijo que quería hablar con usted. Está bien, yo iré a verla. Váyanse ya. ¿Cómo está usted? Vengo a decirle que no le he mandado pagar porque me fue preciso dejar un trabajo. Pero hoy seguramente. Pues sí, señora, será verdad, pero pues ya me debe 18 pesos. Y todavía hoy vino Severina para pedirme azúcar para el café con leche de los niños. Si quiere una bonito que me diera. Solo tengo para el camión de ida y vuelta. Pero yo le prometo traerle algo esta misma noche. Le daré el azúcar a la noche. Consuelo. Luis Ángel, tú aquí. Me urge hablar contigo. Aquí no. Aquella es mi casa. Sube entonces al coche y ven conmigo a cualquier parte. Hoy no, no puedo. Hoy, lo que tengo que decirte no admite esperas. Sube y así evitarás estar aquí conmigo. Qué descarada. Y con el pobre marido allá abandonado, tan bueno y tan sufrido. Ay, no, si le digo que estas cosas a mí sí me dan rabia. ¿Tener las citas con el amante meritito enfrente de su casa? Ahí le encargo tantito el estampillo, vecina, que ahí viene Severina. Este gusto no me lo privo. Voy a decírselo a gritos para ver si me oye el marido. Siquiera que lo sepa. ¿No le parece? Regresemos ya, Luis Ángel. Hasta que me digas que sí a todo lo que te he propuesto. No me hagas repetirte. Mucho te agradezco que me hayas ofrecido gestionar para Jorge un lugar en el asilo de inválidos, donde sin duda estaría mejor atendido. Tú misma no cuentas con los medios económicos para seguir soportando esa carga. Es una cuestión moral. Una casa de inválidos sería la muerte de Jorge y yo no puedo hacer... El mismo doctor López Portillo se encargará de convencerlo. Admitiendo que él aceptara... Yo no podría pedir después el divorcio. Sería como una trampa que yo misma le hubiese tendido y eso no puedo hacerlo. No me atormentes más. Mira qué día maravilloso. ¿No sientes que desde aquí todo se mira de otro modo? Nuestro problema es uno más en los millones de problemas de las gentes que ahora mismo se mueven por la ciudad de un lado a otro. Allá todo nos parece asfixiante, sin solución. Aquí todo tiene otro sentido. Como si la amplitud y la belleza del valle nos hiciera respirar a nuestras anchas. Ven, vamos a bajar un poco. Siéntate aquí. ¿Qué olor tiene el bosque? Maravilloso. Empiezo a agradecerte que me hayas traído aquí. Hacía tantos años que vivía sumida en la ciudad que había olvidado lo que es el bosque. Me trae recuerdos que creía olvidados. Cuando de niña iba a los días de campo. Después, cuando ya mujer, hacíamos paseos por los alrededores de Guanajuato. No, Luis Ángel, no. No es posible. No podría. Perdóname. Estoy dispuesto a retenerte por cualquier medio. Si una sola vez eres mía, todo después tendrá que ser fatalmente como yo te propongo. Por eso me he negado. Porque lo sé demasiado. Porque sé que te quiero. Tú no me quieres. Eso es todo. Te juro que tu beso ha sido el único beso en mi vida. Cuando haya pasado el tiempo... y envejezca, sé que este va a ser el recuerdo más dulce de mi vida. Por este recuerdo quieres hacerte y hacerme pedazos. Sí, por este recuerdo. Porque un día, andando el tiempo, cuando mi hijita sea una mujer, siento que algo va a compensarme todo el dolor de esta renunciación. Vámonos. Que tengo algo muy urgente que hacer. Lo sé. Comprar azúcar para tu niña. Sí, Luis Ángel. Comprar un poco de azúcar para mi niña. ¿Ya están merendando? Deme usted, niña. ¿Cómo está mi hijita? Bien. ¿No ha querido merendar? Me supo muy feo la leche sin azúcar. Ahora te va a gustar. Con azúcar, con galletas untadas de mantequilla y luego te doy una bolsita de dulce. Ay, niña, qué bueno si trabajaste comida para un mes. Acepté que me prestaran un dinero. Toma. Ve inmediatamente al estanquillo y págale a Merceditas lo que le debo. Ay, niña, ni sabía usted. ¿Qué? Lo que vino a decir. Que si hasta era esto, que si era lo otro, y a puros gritotes como para que lo oyera el señor don Jorge. ¿Y lo oyó? Yo creo que sí. Si estaban dando unos gritotes, hasta que le metí una cachetada, cogí la escoba y la eché de la casa. Miserable. No vayas, yo iré luego. Mira que los niños merienden bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Veo que has estado escribiendo. Soy un egoísta, una carga terrible en tu vida, y no tengo derecho a seguir siendo. Llévame a un asilo. Y tú, busca la felicidad que nunca supe darte, ya que tienes derecho. Eres una santa. Y te quiero y te admiro profundamente. Déjame darte un beso. Sé por qué has escrito esto. Quiero que no te atormentes más, porque he sabido ser tu mujer y solo tu mujer. Tú no eres una carga para mí y nunca permitiré que vayas a un asilo, lejos de mí y de tu hija. Si Dios me ha mandado esta cruz, Él me da fuerzas para llevarla. Dame el beso que me pides. ¿Estás llorando, Jorge? ¡Qué alegría que estés llorando! Luego, unas semanas más tarde, llegó el día más terrible de mi vida. Tu padre, no sé por qué fatalidad, mandó comprar el periódico. Tú dormías. Severina había salido para llevar a Moncho al circo. Cuando yo subía para llevarle a Jorge la cena, llamaron a la puerta y me entregaron un sobre cerrado. Acabo de casarme. Salgo para España en el tren de Veracruz, al perderte para siempre. Quiero que sepas que eres el único amor en mi vida. Ven a la estación. Solo con verte sabré que un día me quisiste. Con el dolor que me produjo saber que había perdido a Luis Ángel para siempre, subí la escalera, entré en la recámara y dispuse la cena en la mesita. Tu padre me entregó aquel periódico para poder tomar la taza y me senté cerca, fingiendo que leía. En realidad, ocultaba la cara tras el periódico con el temor de delatarme ante Jorge. De pronto, clavé la mirada en una fotografía, la de Luis Ángel y Guillermina, su novia, a la salida de la iglesia. Él se veía triste y ella feliz. Una idea me asaltó de pronto como un alivio, correr a la estación para verlo por última vez en mi vida. Esto me hizo bajar bruscamente el periódico y Jorge me miró extrañado. No me atreví a explicar nada. Jorge siguió cenando. Miré el reloj. Faltaban algunos minutos para la salida del tren. Abrí las manos y el periódico cayó al suelo. Jorge se volvió para verlo y siguió cenando. Había pasado un minuto. Una fuerza superior me hizo ponerme de pie. Olvidé algo, dije, y salí corriendo. Te quiero mucho, mamacita. Hijita, quiéreme mucho. Ahora más que nunca. Porque ya solo te tengo a ti. Te quiero mucho, mamacita. Ahora más que nunca, hijita. Porque ya solo te tengo a ti.